Y a ese aspecto voy que la señora Cintia Sarnaque me confunde diciendo que soy una menor de edad que está trabajando aquí en la comisaría de Piura. Yo no soy una menor de edad, yo soy una que tengo a mi hija, una menor de edad que tiene 3 años. Me siento indignada porque nos está malogrando nuestra imagen. Y... día me siento indignada lo que ha pasado. Yo he venido a trabajar en la madrugada, ¿no? Y encuentro unas 3 personas afuera y ellos están bien molestos, ¿no? Que mienten palabras, cosas, insultando a los policías. Cuando después al rato veo que están, ni cuenta me he dado, graban a mi hijo, que ellos están diciendo que mi hijo trabaja acá, mi hijo no trabaja acá. Sobre el presunto trabajo infantil en los interiores de la comisaría de Piura fue desmentida por las protagonistas. Una de ellas siendo confundida con una menor de edad que en realidad tiene 27 años. Él simplemente, yo lo he traído hoy día porque no he tenido con quién dejarlo. No he tenido con quién dejarlo y donde vivo, mejor me siento más tranquila acá yo viéndolo a él que dejarlo solo, ¿no? Yo trabajo en la comisaría ya 4 años. No lo traigo yo, rarísimo, sea la vez que traigo a mi hijo. ¿Cuál es su hijo? Es mi hijo. ¿Y la señorita? La chica es mi vecina, que con ella nos apoyamos. Vienen las dos acá. Sí, nos apoyamos una a la otra acá trabajando ahora, pues, sabe cómo está la situación, ¿no? Y bueno, la señora lo que ha hecho está mal, porque me siento mal porque ella quiere dejar, ha querido dejar mal a la comisaría, ¿no? Que dice que explotan a los niños trabajando. Pero no, mi hijo no está trabajando, simplemente mi hijo ha cogido los guantes, se los ha puesto como yo cargo guantes. Ajá, él pues, estos, ¿no? Usted, claro, usted sabe que los niños son bien curiosos, ¿no? Él me ha visto con guantes, él también se ha puesto los guantes. Y ya pues ahí han dado, como todo un niño que es un, los niños son inquietos, ¿no? Y la señora pone que mi hijo está trabajando acá. Mi hijo no está trabajando acá. Más bien ella me está haciendo daño mal a mí y a mi hijo, porque imagínense, de repente me despiden, me botan, y yo ¿de dónde voy a tener para sustentar a mis hijos, ¿no? La señora es mala porque sí. ¿Por qué antes de grabarlo, por qué no me dijo a mi señora por qué traía a su hijo a trabajar, supuestamente, como ella dice, ¿no? Ella de frente lo ha grabado, simplemente no. Ella no ha pensado de repente en mí y en mi hijo, sino ella ha pensado en hacerle daño a la comisaría acá de Piura, ¿no? A los policías. Ella ha estado, tiene intervenidos adentro familiares por que eso sí hubiera grabado, porque lo que ha hecho sus familiares que son, han estado manejando borrachos, ¿no? Y el otro que le está faltando respeto a las autoridades, que son los policías. Eso sí es un delito, eso sí lo hubiera bajado por las redes sociales, no lo que está haciendo ahorita, lo que está haciendo con mi hijo. Está muy mal, la señora, ella me vio, ¿por qué no me dijo a mí? Me hubiera dicho, señora, ¿qué pasó? Porque, pero ella no, de frente ha grabado a mi hijo. Y es una mentirosa porque también graba a la chica, a la señora, que es una señora de 27 años. Ella ya tiene 27 años, no es menor de edad, tiene una hija de 3 años. Las dos nos apoyamos uno a la otra. Nexelina Nelia Tocto Flores, con número NI 48537331. Y a ese aspecto voy que la señora Cintia Sarnaque me confunde diciendo que soy una menor de edad que está trabajando aquí en la comisaría de Piura. Yo no soy una menor de edad, yo soy una que tengo a mi hija, una menor de edad que tiene 3 años. Me siento indignada porque nos está malogrando nuestra imagen. Y ese aspecto que ella dice que soy menor de edad, no, corremos riesgo que nos saquen de nuestro trabajo todo, porque esto es, porque ahorita tenemos que trabajar para comer, darles de comer. ¿Tú trabajas aquí en la sí, limpieza? Sí, hacemos limpieza acá. Respecto al niño le hemos traído porque no hay con quién dejarlo. Por otra parte, la señora madre del niño, el cual acompañaba por ser madre soltera y no tener con quién dejarlo. Ellas se encuentran preocupadas porque temen perder su trabajo, el cual es la única fuente de ingreso.
Thank you.